Perdón, perdón, perdón. Otra vez se me hace tarde. Es que no soy puntual, pero tampoco soy continuo. No soy continuo porque soy discreto, aunque soy un mocazas. Vamos. Bueno, mi nombre es Aitor Menta y soy matemático. Yo soy discreto y continuo. Vamos, un desgraciado, como tú o como tú. ¡Tú! Quizá me toca redefinir las cosas. La diferencia, por ejemplo, entre continuo y discreto. Discreto es aquel que va punto por punto, paso a paso, step by step. Como las ruedas de prensa del PP, discretas. Continuo, por definición, es que entre dos puntos siempre hay uno en medio. Es como que entre dos colegas siempre hay una cerveza. Hay continuidad. Pero, ¿acaso nosotros somos continuos? Constantes sí que somos, ¿eh? Y pesados algunos también. Pero el caso que, si nos miran, nos podemos descomponer. Y algunos también ya se descomponen en vida, que huele. Somos un 75% agua. Y el agua es continua, ¿no? Al menos eso pensaba yo. Hasta que vi que no, es discontinua. Y si el agua es discontinua, apaga y vámonos. Vaya sorpresa. Como cuando me enteré que es apaga y vámonos, y no apaga y vámonos. El agua está compuesto al final por un número finito de moléculas. Un huevo, pero finito. El agua no se escribe con H, pero lleva dos H's y una O, que eso es como se dice en francés, agua, que es lo que dice también Maciel cuando la bebe. Dice, ¡oh! ¡Qué sorpresa! Según la Wikipedia, una molécula de agua mide exactamente un Armstrong. Armstrong, que eso es un tío que ha ganado muchos tours dopado. Pero aquí pone que mide exactamente 0,1 nanómetros. 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 Que es un metro valenciano, me imagino. El caso es que el agua es discontinua y es finita. Bueno, como tú y como yo. Y como tú. Ahora te voy a dar más fuerte, ¿eh? Y es que hay cosas que parecen infinitas, pero no lo son. No lo son porque empiezan y terminan, y son contables. Y bueno, y ahora con tablets, casi todo tiene tablets. Porque si todo fuese continuo, tendríamos el infinito en todos lados. ¿Sabéis que entre el 0 y el 1 hay más números que si contamos del 1 al infinito y más allá, y así infinitamente? Yo no lo sabía. Menuda sorpresa. Pues resulta que sí, que hay infinitos más grandes que otros. Y de eso vengo a hablar. Me encanta. Cosas que parecen infinitas, pero no lo son. Infinita no es la publicidad de Antena 3. Infinito no es el día en que tu madre viene a comer. Infinita no es el agua que puedes tu grifo beber en un bar. ¡Eh, barman! Infinita es esta frase. Infinita es esta frase. Infinita es esta frase. Vale, vale, vale. Porque no somos infinitos, somos discretos. ¿Qué más da? Ser continuo es raro. Es natural, pero a veces algo infinito puede terminar. No es como el rey Joffrey, es real. Bueno, me voy que soy fin.